y celebramos que la justicia finalmente dé lugar a estas denuncias que de estos perversos seriales que tanto daño han hecho y siguen haciendo a nuestros niños, a nuestras niñas. Estamos acompañando a la distancia a las víctimas o sobrevivientes de Marcelino Moya, el cura payador, de Gustavo Rivas en Gualeguaychú, y bueno, como lo hicimos también con el cura Gaviria, las sobrevivientes del cura Gaviria. Hoy estuvieron en la audiencia de Hilarrás. Hoy estuvimos en la de Hilarrás, que agradecemos, felicitamos, valoramos, por decirlo de alguna manera, la decisión del Tribunal de Casación de continuar, de no hacer lugar, mejor dicho, al pedido de la defensa y que dejen de lado la palabra prescripción. Estos perversos son culpables y se los debe condenar como tal. Los 25 años se mantienen firme y como también la prisión preventiva hasta que se efectivice la condena en cárcel común, estará en su domicilio con tobillera, cumpliendo su prisión preventiva. Bien.